A continuación, actividad lúdica, juegos de cálculos matemáticos. Bienvenidos niñas y niñas a este espacio educativo. Soy Carolina Espósito y en esta oportunidad vamos a jugar y hacer diferentes actividades relacionadas con el área de matemática, las cuales se pueden aplicar a diferentes grados, no solamente al tercer grado, que es el área donde he estado trabajando con ustedes. Muy bien, algunos juegos ya los conocen. Siempre les quiero recordar que nosotros podemos crear nuestros propios juegos y así poder activar nuestra mente y también practicar el área de matemática. En esta clase yo les traigo un juego que es la ruleta numérica. La ruleta numérica nos puede servir para trabajar el área de operaciones fundamentales, suma, multiplicación, resta, podría ser también, y nos puede ayudar a practicar lo que ya hemos aprendido durante estas clases. ¿Cómo se practica o se hace nuestra ruleta? Recuerden que necesitamos una caja de cartón y también necesitamos material de reciclaje. Luego colocar los números del 1 al 9 o puede ser del 0 al 9 como ustedes gusten. Pueden trabajar números de 10 en 10, pueden trabajar otras cantidades en la ruleta que les pueden ayudar a trabajar. Muy bien, vamos a practicar acá con multiplicaciones. Vamos a girar nuestra ruleta y acá tenemos el número 7 y acá el número 4. 7 por 4, muy bien, 28. Vamos a probar de nuevo. Vamos acá, acá dice 2 y aquí está, vamos a cambiar porque aquí volvió a quedar 7. Dice 2 por 8, muy bien, 16. Vamos ahora, dice 4 y aquí 7, 4 por 7, 28. Vamos de nuevo, acá vamos a girarlo de nuevo y acá dice 5 por 3, 15. Ahora, si pudiéramos trabajarla en suma, ¿cómo la trabajaríamos? De una manera parecida a esta. Por ejemplo, podemos girar y decir 2. Y aquí tenemos el 5, 2 más 5 son 7. O podemos decir 7 y acá tenemos una 7 más 1 son 8. También podríamos trabajarlo en resta y decir acá tenemos un 2 y aquí tenemos un 6. Podríamos decir, como siempre en la resta el número que está primero es más grande, lo vamos a girar, vamos a buscar otro número mayor. Dice 7 menos 6, 1. Es decir, que esta ruleta se puede trabajar para diferentes operaciones fundamentales. Y así podemos practicar mucho acerca del tema del área de matemática. Luego acá tenemos el dominó. El dominó lo trabajamos en la clase anterior. Y hoy quiero invitarlos a que lo volvamos a formar, ya que a veces cuando practicamos algún juego en nuestras clases, a veces lo hacíamos muy rápido porque teníamos que dar el tema. Entonces voy a venir acá, quiero invitarlos a que vengan conmigo y me ayuden a formar mi dominó. Vamos a ver. Vamos a colocar acá el dominó lo pueden trabajar también con otras operaciones. Este dominó es con división, pero lo podemos trabajar con suma, con resta, con multiplicación. Muy bien, podemos utilizar o tomar cualquier número que nosotros queremos, que quisiéramos empezar. ¿Con cuál número empezaríamos? Ah, bueno, algunos dirán, vamos a empezar con este. Aquí dice, vamos a ver, dice 63 dividido 7. Vamos a ver qué resultado sería el correcto. Pensemos en un número que multiplicado por 7 me dé 63. ¿Cuál sería? Muy bien, sería el 9. Entonces, aquí tenemos la primera respuesta. Ahora, aquí dice 48 dividido 6. Pensemos en un número que pueda dividir a 48. También podríamos pensar en qué número multiplicado por 6 me dé 48. Muy bien, a ver, ¿cuál sería? Ah, aquí está, muy bien, es el 8. Ahora dice 56 dividido 8.
Vamos a ver cuántos 8 caben en 56. Pensemos. Muy bien, sería el número 7. ¿Por qué? Porque 7 por 8 son 56. Ahora dice 12 dividido 2, dividido 6. ¿Cuántos 6 caben en 12? Vamos a pensar. Muy bien, sería 2. Ahora dice 5 dividido 5. Si tengo 5 niños y 5 bombones, ¿cuántos bombones le toca a cada niño? Le tocaría un bombón. Muy bien. Vamos ahora acá. Dice, vamos a acercar acá nuestras tarjetas. 32 dividido 8. ¿Cuántos 8 caben en 32? Pensemos. Vamos a ver, aquí tenemos estas opciones. ¿Cuál será? ¿Será el 3? ¿Será el 11? ¿Será el 5? ¿Será el 10? ¿Será el 4? ¿Cuál creen ustedes que es el correcto para acá? Muy bien, excelente. Es el número 4. Vamos de nuevo. Vamos a ver, dice 22 dividido 2. ¿Cuántos 2 caben en 22? Vamos a ver, ¿será el 10? ¿Será el 3? ¿Será el 5? ¿Será el 11? Pensemos. Excelente, es el 11. Ahora dice 35 dividido 7. ¿Cuántos 7 caben en 35? A ver, todos tabla del 5, recordemos esa tabla. Muy bien, 37 dividido 7 es igual a 5. Ahora dice 40 dividido 4. ¿Cuántos 4 caben en 40? Muy bien, caben 10. 4 por 10, 40. Ahora vamos a decir, nos falta 1, 27 dividido 9, y como solo nos queda 1, pues el resultado acá es 3. Y aquí hemos formado un dominó. El dominó, como les digo, se puede formar de suma, resta, multiplicación y división. Así es que los invito también a crear sus propios dominó y así trabajar también sus operaciones fundamentales. Muy bien, ya que hemos trabajado el dominó, vamos a empezar con otro juego que hoy les traigo. Este juego nos va a ayudar también a recordar cálculo matemático. El cálculo matemático se puede trabajar de diferentes maneras. Se puede trabajar sumando, restando, multiplicando, etc. ¿En qué consiste este juego? Este juego tiene 25 casillas. Las 25 casillas me permiten identificar diferentes operaciones matemáticas. Por ejemplo, nosotros podemos ver acá, hay diferentes operaciones suma, resta, multiplicación o división, las cuales nos van a ayudar a poder identificar o a obtener un resultado. Vamos a tener un dado. Este dado lo vamos a lanzar y depende de lo que nos diga el dado, así vamos a ir avanzando en las casillas que el juego tiene. El juego, como todo juego de mesa, tiene premios, tiene que retrocedamos, etc. Nosotros podemos crear también nuestro juego de mesa en el cual podemos practicar. Este juego es grande, pero en una clase anterior yo les traje un juego más pequeño, muy parecido a este. Lo que he hecho en esta clase es aumentar y traer todas las operaciones que fuimos trabajando para que repasemos. Si ustedes han estado con nosotros en las clases anteriores, van a poder practicar este juego y les va a parecer muy difícil o muy fácil, depende de las actividades que hagamos. Vamos a ver. Los invito a que trabajemos todos juntos. ¿Ustedes quieren participar y jugar conmigo? Yo sé que sí lo quieren hacer. Muy bien, vamos a ubicarnos al principio del juego y vamos a lanzar el dado para poder iniciar. Vamos a ver, vamos a iniciar acá. Dice 6, entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 por 9 son, vamos a ver, ¿quién sabe la respuesta?
Muy bien, excelente. 63. Vamos ahora a lanzar el dado de nuevo. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dice, el resultado de la división es 72 dividido en 9. ¿Cuántos 9 caben en 72? Vamos a pensar. Muy bien, cabrían 8. ¿Por qué? Porque 8 por 9 son 72. Vamos de nuevo lanzando el dado. Acuérdense que me quedé aquí en la casilla 12. Vamos de nuevo. 3. Vamos a ver. 1, 2, 3. Dice, mencione los divisores de 100. Está el 6, el 2, el 4, el 1, el 10 y el 5. ¿Cuáles serían los divisores de 100? Vamos a ver. El 1, muy bien. El 2, porque la mitad de 100 es 50. ¿Creen que el 6 es divisor de 100? ¿Verdad que no? Pero el 4 sí, porque 25, la mitad, 4 veces 100 serían 25. Acuérdense, cuando por ejemplo hacemos un billete sencillo, utilizamos 4 monedas de 25 para poder hacer sencillo este billete. Entonces es 4 divisor de 100. El 5, a ver, pensemos, ¿será que el 5 es divisor de 100? ¿Qué piensan ustedes? Piensen, por ejemplo, si ustedes tuvieran que hacer sencillo un billete de a 100, ¿cuántos billetes de a 20 necesitamos? 5. Entonces, por lo tanto, es 5 es divisor de 100. Ahora 10, ¿10 será divisor de 100? Sí, porque vamos a, ¿cuántos 10 caben en 100? Caben 10. Si nosotros tuviéramos un billete de 10, ¿cuántas monedas de 10 tendríamos que tener? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Necesitamos 10 monedas de 10. Por lo tanto, 10 es divisor de 100. Vamos ahora a lanzar de nuevo. 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Dice ahora, el resultado de la multiplicación es 4 por 6, 24 por 2, 48. Y así tenemos también que podemos multiplicar varias veces. Vamos de nuevo. 3. Vamos aquí. 1, 2 y 3. Dice, retrocede 5 casillas. ¡Ay, no! Tengo que retroceder. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Dice 36 dividido 9. ¿Cuánto sería 36 dividido 9? ¿Cuántos 9 caben en 36? Muy bien, vamos a pensar. A ver, ¿quién me dice la respuesta? Muy bien, es 4. Vamos de nuevo, vamos a lanzar. Va, dice 4. 1, 2, 3, 4. Decimos acá. Dice 12 por 5. ¿Cuánto sería? Muy bien, serían 60. 2. 1, 2. Aquí dice 7 por 7, 49. 49 menos 5, ¿cuánto sería? 44. Y ahora también tenemos otro resultado. Ahora vamos acá lanzando de nuevo. 3. Vamos. 1, 2, 3. Y he llegado a la meta. ¿Qué les parece el juego? ¿Ven qué fácil es trabajar este juego? Vamos a ver. Quiero invitarlos a que ustedes traten de practicar este juego y puedan hacer en casa diferentes opciones para poder trabajar.
Es muy importante que nosotros tratemos que el área de matemáticas siempre sea, que sea una parte recreativa en la cual podamos tener diversas opciones con las cuales podamos jugar. En el, a veces venden juegos que también sirven para practicar esto, pero nosotros también lo podemos elaborar, como yo se los he mostrado en esta oportunidad. Muy bien, niños y niñas, espero que practiquen mucho, que repasen sus tablas, sumar, restar, multiplicar, y que también no se nos olvide que siempre el área de matemática es muy importante para nuestra vida, porque es parte de nuestra vida diaria. Hasta pronto, mis niños, y que tengan un hermoso día.